Bienvenidos a una nueva edición de Rondi Real y algo más aquí en la pantalla de América Sports. Recuerde, como dice Cristian Basile, mi coequiper, entra al canal de YouTube de Rondi Rally para ver los programas anteriores y también mucho más contenidos. Nos encontramos en esta pantalla amiga en un programa que llegó a la edición número 11 y seguramente serán muchos más. Hoy tenemos de todo. Si empiezo a enumerar, me voy largo y Cristian se enoja. Pero tenemos Rally Provincial Cordobés, Rally Móvil de Chile. Vamos a hablar ahora del Rally Federal, que vuelve a la actividad el próximo fin de semana. Vuelve a correr el Rally Argentino. Una nota especial con Miguel Baldoni. ¿Qué es de la vida de Baldoni? Bueno, arrancamos presentando lo que va a pasar el fin de semana con el Rally Federal en un clásico, Pergamino, y luego hablamos con Miguel Baldoni. Continuamos en Rondi Rally y algo más, y es un placer estar en contacto vía Zoom con un campeón argentino de rally y un campeón de rallycross, un bien campeón argentino. Y si esta fuera una sesión que es de la vida de, estaría bárbaro, porque quiero saber qué pasa con él. Miguel Baldoni, el puntano, está con nosotros. ¿Cómo andás, Miguel, tanto tiempo? Hola, Rondi, querido, ¿cómo andás? Bien, la verdad que con muchas ganas de volver a la actividad. Bueno, este receso por la pandemia se hizo bastante largo, así que nada, con buenas noticias, buenas novedades, y bueno, estamos trabajando para ver cómo volvemos al argentino, si volvemos con el Maxi Rally, con mi auto en el Chevrolet, en el Tango, o si van a poder venir del equipo a traer el R5, y si no, otra de las alternativas que estoy con muchas ganas es de correr el rally móvil en Chile, que hay una posibilidad de correr para Hyundai allá, así que estamos trabajando. No tengo nada cerrado, pero estoy trabajando para ver qué se puede concretar. La realidad es que quiero subirme un auto de carrera urgente, extraño mi pasión, y nada, disfruto mucho estar arriba de un auto de carrera, y ya hace varios meses que no estoy, así que vamos a tratar de subirnos a algún lado. Claro, lo del Rally Cordobés que me estás diciendo es como para entrar en calor, como para estar entrenado y mover un poco los brazos, como se dice habitualmente, porque las últimas imágenes que vi tuya de prueba fue arriba del R5. Sí, probamos el R5. Igual también estuvimos probando el tracción simple, el clase A, que me divierto mucho y me gusta mucho. La verdad que disfruto mucho correr el Rally Master y correr en lo zonal, en el zonal de San Luis, ahora el Cordobés. Y bueno, nada, tratando de estar en actividad y bueno, ver si podemos cerrar para seguir en el argentino o ver la posibilidad de estar, me encantaría estar en el rally móvil por el hecho de que hay más de 20 R5, hay un nivel bárbaro de pilotos, creo que es la categoría del momento en Sudamérica con los R5 y bueno, me encantaría estar ahí, así que estamos trabajando firme para ver si podemos subir. Y depende todo también de esta bendita pandemia, no del cierre de fronteras, porque hablábamos en un programa anterior con Jorge Martínez, el chileno, que vuelve a correr en el Rally Móvil, pero quiere volver a la Argentina, que estuvo en la primera fecha corriendo aquí. Lo mismo creo que pasa con Alecanso, que está corriendo aquí en Argentina, pero si tiene la chance podría volver a correr a Chile. Sí, la verdad que sí, creo que bueno, ahora también Juan Marchetto se quedó sin auto porque se llevaron un auto a una Skoda a Chile y Jorge Martínez va a correr el segundo, y son todos estos problemas que trae la pandemia, se cierran las fronteras, a mí me hubiese gustado ir a Chile este fin de semana y carrera y nada, era un lío ir a correr, creo que hay que hacer cuarentena, están cerradas las fronteras.
se está complicando mucho, pero bueno, las ganas están, como siempre. Así que estamos tratando de, donde haya una carrera y tengamos la oportunidad de estar, vamos a ir. Y siempre vas a estar con tu tutti, o siempre te digo mi tutti, el día que te bajaste y dijiste estoy con mi tutti por Tutti Francello, es como si fuera tu auto, tu navegante. Sí, la verdad que corro con mi tutti. Te saco un poquito de la actualidad para ir un poquito más para atrás. Fuiste el primer campeón del Carex, del Rallycross. Después hiciste alguna temporada más y no volviste a la categoría. ¿Motivos, auto, presupuesto, no te llena tanto como el rally? No, la verdad que bueno, tengo una muy buena relación con los hermanos Levi, con Ale y Diego, me han invitado muchísimas veces, pero bueno, me gusta, pero te soy sincero, mi pasión más grande es el rally y trato de bueno, el presupuesto que tengo, usarlo para correr carreras de rally, tal es así, la carrera del rally argentino anterior, que era Super Prime, no estuvimos, prefiero tratar de correr carreras lindas. Y bueno, el rallycross, la verdad es que me gusta mucho, pero prefiero el rally. Así que siempre apostamos más al rally. Miguel, ¿sabés qué? Antes de salir campeón, unas temporadas antes peleaste el campeonato y tuviste unos duelos picantes abajo del auto con el Coyote. Pero en el Rallycross también te ingeniaste para tener algún duelo picante, me acuerdo por ejemplo en Catamarca, ¿no? Algún roce que se presta más ahí porque van a la chapa. Así que no te la achicabas poner por lo menos al número uno en ese momento. No, no, siempre, pero desde que estoy en la máxima categoría de rally argentino, de 2010, que siempre quisimos ganar al Coyote. 2012 peleamos un campeonato durante todo el año, y al final no los ganó él. Ahora, bueno, en el 2019 pude cortar con la hegemonía de Federico de Villagra y Ligato, ganar el campeonato en la máxima. En el 2009 gané el campeonato argentino en el 4LA y en el 2016 en el Rallycross. La verdad que, bueno, por suerte hemos logrado los objetivos y ahora más que nada es disfrutar y bueno, y proponernos nuevos proyectos, tratar de siempre seguir para adelante, ir sumando y realmente me tiene muy entusiasmado lo del Rally Móvil, así que estamos trabajando fuerte para ver si estamos. Hoy en día el rally argentino está en un proceso de cambio entre los Maxi y los R5, entonces te quedan pocos Maxi, quedan pocos R5, no es, no, y el año de la pandemia también que atrasó todo esto, es un año que no están los campeonatos como se venían corriendo antes, está todo más tranquilo, así que creo que sería un buen momento, una buena oportunidad hacer el salir a Chile y bueno, y medirnos con otros pilotos también. Llenate de sabor y convertí tus comidas en placer con los productos No Tire Godoy. Vino, alfajores, sales, aceites, mermeladas, escabeche y mucho más. Ahora, con envío a todo el país, conseguilos en su eShop. eshops.mercadolibre.com.ar/No Tire Godoy. Y pronto te esperamos de vuelta en tu restaurante favorito en Villa de Merlo, San Luis. No Tire Godoy, donde estás a gusto. Años al pie de la máquina, 15 años ayudando a cargar el tanque, 15 años entregando donde haga falta. Next Agro, cumplimos 15 años haciendo lo que mejor sabemos hacer, optimizando tus aplicaciones para que saques un campo de ventaja.
Continuamos ahora ya en el segundo bloque de Rondi Rally y algo más. Después de hablar con Miguel Baldoni, vamos a hablar del rally catamarqueño y agradecerle a Virginia Meyer, nuestra colega que ahora está radicada en Catamarca, por este excelente informe que usted va a ver. Segunda fecha del rally catamarqueño, volvió a la actividad en Ovanta, ahí cerca donde va a correr este fin de semana el rally argentino. Este es el informe de Virginia Meyer. Regresó el rally catamarqueño con récord de inscriptos. Después de 4 meses de la apertura del campeonato en Bañado de Ovanta, el rally provincial de Catamarca volvió a la actividad con una convocatoria récord de 81 autos para su segunda cita en el rally de Los Varela bajo la organización de la Federación Catamarqueña del Deporte Motor. Esta exigencia convocó, además de los pilotos y navegantes catamarqueños, a representantes de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y San Juan, que eligieron esta cita que transitó caminos que habitualmente recorre el rally argentino. La actividad comenzó la mañana del sábado con las verificaciones administrativas y técnicas, además de controles médicos de presión, oxigenación y temperatura a cada tripulación por parte del rescate médico. La velocidad inició como estaba previsto, pasada las 15 horas, con la primera pasada por los Talas Los Varela. La gran cantidad de participantes y la tierra en suspensión, que no permitía que larguen cada un minuto, hizo que se retrasara tanto el inicio de la segunda pasada que finalmente debió cancelarse. La mañana del domingo tuvo 73 protagonistas en el orden de largada y arrancó con 2 pasadas a Rodeo Grande Los Varela y otro paso por los Talas Los Varela. La última pasada, que estaba prevista, no pudo realizarse por las demoras generadas por la gran cantidad de autos. A pesar de la concurrencia, la largada solo se detuvo una vez en la prueba especial número 5 por el vuelco de los santiagueños Mariano Romano y Gabriel Linari, que por precaución fueron atendidos por el rescate médico. La carrera fue ganada por Ariel Rojano, navegado por Sebastián Carrizo, sobre un Mitsubishi Lancer Evo 9 del Lucich Rally Team, el único auto de tracción integral presente en esta competencia. El andalgalense usó esta carrera como preparación a su participación en Bañado de Ovanta en el Rally Argentino este fin de semana. La tracción simple y la clase A6 quedó para Miguel Barrio Nuevo con un Volkswagen Polo, navegado por Mario Ortega. Completaron el podio de la clase el tucumano Fabián Escalora y Carlos Barriento, ambos con Volkswagen Golf. La N1 con duelo de tucumanos se definió por solo 6 décimas en favor de Ernesto Lor y Maximiliano Karamatic con un Fiat Palio sobre Ricardo Collado Hijo con un Volkswagen Golf. El tercer escalón del podio quedó para el sanjuanino Federico Doña con otro Golf. Los riojanos Fabricio y Ramiro Cordeje con un Seat fueron los vencedores de la A7, por delante del tucumano Ariel Villagrán y Lucas Mercado, ambos con gol. En la N2, el 1-2 se fue para San Juan con Diego Alvarado y Juan Pablo Batista. Los amigos que horas antes decidieron viajar a Catamarca tuvieron un duelo cerrado toda la carrera y sobre el final se les unió al tucumano Pablo Morán en una definición muy apretada. La N2 Light cambió de líder en el último tramo. Por la rotura de la caja de cambios de su gol, Juan Pablo Barrio Nuevo, que dominó desde el inicio, cayó al tercer puesto. Maximiliano Figueroa junto a Maximiliano Vergara fueron los ganadores con un gol, seguidos por el tucumano Omar Elías con un 4K. Dentro de la A5, el riojano Ismael Cuino Suárez, navegado por Jeremías Resinowski con su Fiat 128, se quedó con la victoria por delante de Ayrton Salvatierra en un 147 y Alex Carrizo sobre un 128. En la A5B ganó la dupla santiagueña de Matías Olaguibe y Miguel González con un 128, superando a Tomás Vega con un 147 y Sergio Vélez en un 128. La continuidad del rally catamarqueño está confirmada para septiembre con su tercera fecha en Frías. El andalgalense Ariel Rojano nos cuenta su victoria en el rally de Los Varela. Salimos a probar el auto, veníamos de un parate grande. Vinimos a probar el auto a ver si llegamos para el fin de semana que viene, si Dios quiere, hacer la fecha del argentino en Catamarca. Ya estamos inscritos para el argentino, así que bueno,
Vamos a ver si podemos dar la vuelta y con qué tal lo que arrancamos en el 2018. Miguel Barrio Nuevo, esto nos contaba de su triunfo. Y el fin de semana para mí realmente fue muy positivo, ya que hemos trabajado bastante para que el auto se encuentre en buenas condiciones. Y bueno, más que todo, una carrera, cuando uno empieza a probar cosas, tenés dudas. Y bueno, en este caso probamos goma, probamos otras cosas más que realmente nos fue muy bien, ¿no? Ernesto Lor sobre su victoria en la N1. Sí, un final apretadísimo. Bueno, la verdad que da gusto correr así. Y más contra un amigo y un gran rival que es Ricardito Collado. Así que bueno, muy muy feliz. Dedico 100% a mi equipo que trabajó muchísimo durante todo el fin de semana. No arrancamos bien, tuvimos unos pequeños problemitas de carburación. Y bueno, en la última asistencia Mario se arriesgó, cambió todo prácticamente. Y la verdad que el auto ahora en la última pasada cambió 100%. Así que bueno, dedicada 100% a él, ¿no? Excelente informe de la colega Virginia Meyer. Gracias, Virgi. Le quiero agradecer a Sabino Noguera, el colega de Entre Ríos, que nos envió las imágenes la semana pasada del Rally Entrerriano. Es que es tan amigo que me olvidé de agradecerle. Así que disculpame, Sabino, y gracias también una vez más a Javier Tofay, el promotor de la categoría. Hablemos ahora del Rally Móvil, que en Chile volvió a la actividad después de casi 2 años de no estar en acción. El rally fue Rinconada de los Andes, con figuras importantes, porque entre otros estuvo Nicolás Fuchs, el peruano, quien fue en su momento campeón del mundo y que también corrió en Argentina y fue campeón del rally cross sudamericano, está corriendo en Chile. De hecho, iba ganando Nicolás Fuchs, pero rompió 2 gomas y quedó bastante relegado. Otro que venía peleando adelante, Jorge Martínez Fontella, con Albertito Álvarez de Navegante, también rompieron 2 gomas el sábado y terminaron un poquito retrasados. Ganó Pedro Heller, navegado por el español Marc Martí, con un Citroën C3, estamos hablando del rally móvil chileno. Segundo fue Emilio Fernández, a 1:14.04. Tercero, Benjamín Israel. El primero con Citroën, el segundo Fernández con Skoda, Israel con otro Citroën. Sexto fue finalmente Nicolás Fuchs y séptimo Martínez, luego ambos de tener inconvenientes con 2 neumáticos. Aquí se corre como en el Mundial, con un Power Stage, y el Power Stage final lo ganó Jorge Martínez, que ganó 5 tramos, el que más tramos ganó, pero esas 2 gomas lo relegaron a ese 7º puesto final. Realmente fue interesante que haya vuelto a la actividad otra categoría de rally a nivel regional, bienvenido sea por los hermanos chilenos. Antes de finalizar este segundo bloque en Rondi Rally y algo más, Cristian Basile nos habla del turismo carretera que volvió a correr en San Juan, en el Villicum. ¿Qué pasó, Cristian? Así es, Marcelo, volvió a correr el turismo carretera, al igual que la semana pasada en San Juan Villicún, en este caso con la propuesta tradicional, ya no en el formato de desafío de las estrellas. Santero terminó haciendo la pole, el propio mendocino se quedó con la primera serie, las otras fueron para Josito de Palma y Juan Pablo Giannini. Josito volvió a la victoria en el TC después de muchísimo tiempo. Así, el arrecifeño consiguió su primer triunfo con Ford en San Juan y ya tiene esa victoria necesaria para poder pelear por el campeonato. Canapino se quedó finalmente con la etapa regular. Primero fue Josito Di Palma, segundo Juan Pablo Giannini, tercero fue Agustín Canapino, el líder del campeonato. Jonathan Castellano terminó cuarto, Todino fue quinto y Ursera se quedó con la 6ª colocación. El 22 de agosto en Posadas será la próxima jornada, el próximo encuentro del turismo carretera. Facundo Pastor.
Este fin de semana, además del Rally Federal que vuelve a correr, en este caso en Pergamino, vuelve la actividad también en el Rally Argentino, en el Bañado Ovanta, en Catamarca. Nadia Cutro, la piloto entrerriana, estuvo probando hace unos días y nos mandó este informe. Buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos, recién llegamos de probar. El auto anduvo muy bien y ya estamos con todo listo como para viajar a Catamarca. Quedan pocos días, así que, bueno, después de estas pruebas el auto funcionó muy bien, así que nos quedamos tranquilos y ahora a pensar en lo que viene y a empezar a cargar para aprontar el viaje. Realmente estamos con muchas expectativas, así que muy contentos de que ya se viene otra fecha de Rally Argentina. Un beso a todos y nos vemos pronto. Ahora en Rondi Rally y algo más, es momento de hablar de algo más. Del superturismo uruguayo que corrió el Montevideo. Cristian Basile y este informe. Gracias, Marce. Momento de hablar del superturismo uruguayo. Cruzamos el charco para hablar de esta competencia que se desarrolló en el circuito del Pinar. Allí en Montevideo fue la cuarta fecha del campeonato 2021 con un condimento especial, con un condimento extra que tiene que ver con la lluvia que apareció y que también fue protagonista en esta carrera. Ganó Enrique Maglione con Peugeot, se llevó la victoria. Segundo fue Jorge Pontet con Audi y tercero Frederic Balbi con Peugeot. El líder del campeonato, Fernando Echegorri, se terminó despintando y Alfredo Mariño, ex TC2000, estuvo a punto de superar a quien finalmente se quedó con la victoria, pero terminó en el barro. El momento de más tensión se vivió cuando Javier Pontet, a bordo de su Audi, se despistó y terminó volcando. Por suerte no hubo consecuencias para él. Primero fue Maglioni con Peugeot, segundo Pontet con Audi, tercero Balbi con Peugeot, cuarto Heimonat con Toyota y quinto fue Dacal con Chevrolet. Es momento ahora de hablar del Rally Provincial Cordobés, que retomó la actividad. Fue en el Valle de Parabachasca, en el potrero de Garay. 122 autos largaron de los 122 inscriptos. Esta fue la quinta fecha de la categoría. Ganó Juan Marchetto con un Mitsubishi. Segundo fue Gerardo Cruz, también con Mitsubishi, a 5 décimas nada más, luego de 6 tramos de carrera. Y tercero fue Juan Carlos Alonso, Perronen, a 25 segundos, 4 décimas, los 3 primeros con Mitsubishi. El Maxi Rally ganó Sebastián Halper. Y segundo fue Santi Baldo. Ivo Martín ganó en Canam, en Junior Carlos Roque, y en la A1 ganó Miguel Baldoni, el puntano, con Tutti Franchello de Navegante, que en el primer bloque dialogó con nosotros. Es momento ahora de hablar de Jorge Raúl Recalde, el piloto de rally más grande que ha dado la República Argentina. Jorge Raúl Recalde el lunes hubiera cumplido 70 años y hace unos días se cumplieron 33 años de su mágica victoria en el Rally Mundial de la Argentina. Fue en 1988, navegado por Jorge Bicho del Bono. Aún hoy nadie ha podido superar esta marca. ¿Cuál es? Que es el primer piloto americano que ganó una general por el Mundial de Rally. Lo hizo con el Lancia Delta Integrale. Jorge Recalde está en la historia del mundo del rally. Ahora hablamos sobre el final de este programa del CERT, Campeonato Español de Rallyes de Tierra, que corrió el rally Isla de los Volcanes. Ahí se volvieron a juntar arriba de un auto de carrera Geray Lemes y Rogelio Peñate. Con un Skoda ganaron la general. Segundo fue Juan Carlos Quintana. Tercero, Gorka Eismendi. Cuarto, Gustavo Partizosa. Quinto, Juan Carlos Cruz. Y sexto, el mexicano Ricardo Triviño. Los 4 primeros con Skoda, el quinto y el sexto con Mitsubishi. Aquí corrió Nasser Alatilla, que en un momento iba ganando la carrera con el Polo R2, pero rompió 2 gomas y perdió demasiado tiempo. Kevin Guerra, con un Polo N5, en un momento llegó a estar tercero. El N5 es el Maxi Rally que hacen, el producto que nació en Argentina, en España. De esta manera volvió a la actividad también el Campeonato Español de Rallyes de Tierra, que en este caso ahora se llama Copa de Tierra, porque ahora es integral el campeonato español,
mezcla asfalto y tierra y entrega dos copas por separado, uno para tierra y otro para asfalto. Rogelio Peñate, el navegante ganador, fue quien en su momento navegó al argentino Bonomi cuando salió subcampeón español de rallies de tierra. Nos vamos. Fue un programa bastante variadito, este número 11 de Rondi Rally y algo más, con la cámara a bordo del ganador Geray Lemes en España.